sí, Carmen está esperando. Dile que las fotos que me tomó son bastante buenas. En 400 metros, gira a la izquierda. En 200 metros, gira a la izquierda. Glorieta, toma la segunda salida. Comenzará pronto. Buena suerte. Recalculando ruta. En 200 metros, gira a la derecha. En 400 metros, gira a la derecha. Metros, gira bruscamente a la izquierda. Llegaste a tu destino. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Híjole! Tranquilízate, Ramiro. ¿Qué sucede? El forzudo acaba de retarte. Retó al toro loco. ¿El forzudo? Es el némesis del campeón, ¿cierto? ¡Sí! ¡Híjole! ¡Será increíble! Yo le digo a toro loco. Da vuelta cuando sea seguro. Recalculando ruta.
Y amigo, este es un letrero de viaje rápido. Derríbalos para obtener descuentos en viaje rápido. Derríbalos todos para obtener viaje rápido gratis. Dale. En 100 metros, gira a la izquierda. Llegaste a tu destino. Damas y caballeros, llegó la hora de la batalla del siglo. El forzudo contra el toro loco. No hay jaula que pueda contenerlos. Aficionados de la lucha, que comience la batalla. Es una carrera sin restricciones hasta el final. ¡Entran los luchadores! ¡Aquí vienen! ¡Qué batalla tan colosal! ¡La lucha ya empezó! ¡Se están dejando la arena! El forzudo y el campeón se conocieron en una carrera en equipo muy complicada. Eran aliados y vencieron a todos los contrincantes. En la final, el forzudo no alcanzó a tocar al campeón a tiempo y perdieron el cinturón del campeonato. El campeón abandonó el equipo. Intentaría un atajo aquí. Las luchas de rudos contra rudos son las favoritas de los aficionados. Atrevido del forzudo aceptar el desafío del toro loco. ¡Un desafío para el maestro! ¿Qué está pasando? ¡Este enfrentamiento no podría ser más emocionante! Toro loco deberá apoyar a uno de estos guerreros. ¿Apoyará al forzudo o al campeón? El campeón está esperando a Toro Loco en la entrada oeste del estadio. En 100 metros, gira a la derecha. En 400 metros, gira a la izquierda. Vuelta a la izquierda. Toro Loco se enfrentará al forzudo y defenderá a su maestro, el campeón. ¡Comenzó! ¡Rompieron la jaula! ¡Ah! ¡Ahí van! ¿Quién ganará? ¿El maestro o el estudiante?
estadio está lleno de vida. ¡Perfecto! ¿Quién saldrá por el túnel?
¡Los competidores se están acercando a la meta! Toro Loco y el campeón ganaron valientemente con toda la tradición de los campeones más grandes del cuadrilátero. Toro Loco y el campeón son el orgullo y el verdadero símbolo de la tradición de los técnicos. Se merecen toda la gloria y el honor. Hola, osito de peluche. Ya nada puede detenernos. ¡Hola, mi amigo! ¡Encontré algo! Pasa por acá cuando puedas. De acuerdo. Voy para allá. Estoy preparando la siguiente aventura de Horizon para ti. En 100 metros, gira a la izquierda. En 200 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. Vuelta a la izquierda. En la glorieta, toma la segunda salida. Cuando sea seguro. ¡Hola! ¿Te acuerdas del viejo libro del que te hablé? Lo saqué de una caja en casa de mis papás. Quiero tratar de encontrar algo. Y necesitas un piloto. ¡Exactamente! Sí, vamos a los cañones. Te explicaré en el camino. Bueno, ¿qué estamos buscando? Mi libro favorito se llama El Camino de Sidney Wolverstone y trata de una exploradora que viajó por México hace 200 años. En su libro describe a los atlantes, unas estatuas gigantes que encontró. Pero se supone que no hay atlantes cerca de aquí. ¿Estatuas gigantes de un libro antiguo? Sí, se supone que no existen. Reuní algunas pistas del libro. ¿Crees que puedas llevar el auto por el río al fondo del Cañón del Cobre? Ya veo que no me conoces muy bien.
tomemos fotos aquí. En el libro, la expedición de Lady Sidney acampa aquí. Aunque eso es solo un cuento. Sí, el libro dice que establecieron un campamento en una isla y encontraron la estatua a la luz de la tarde. Debió haber sido como a esta hora del día. ¡Esto es increíble! ¿Cómo es que nadie la encontró antes? ¿Qué tal, mi amigo? De acuerdo con el libro, hay una estatua en el arco de Cabo San Lucas. Wolverstone dijo que la encontró al atardecer, pero creo que podemos hacer un experimento. Ya calculé en dónde debería estar la estatua según el libro. Podemos salir y llegar a la zona en la mañana y ver qué podemos encontrar. La otra opción es que lleguemos al arco justo en la puesta de sol. Es donde encontraremos la estatua si crees en la historia.